La Radio Nacional de Colombia tiene un proyecto llamado la Gira Radio Nacional para llegar a diferentes partes del país, acercándose a la comunidad con el fin de dar a conocer el proyecto radial de interés público. El pasado jueves, la móvil llegó a Barichara para emitir el programa Atardecer, entrevistando a músicos, labradores de piedra, representantes de la gastronomía local, el turismo y de la comunidad del pueblito bello de Colombia. La Radio Nacional, en su recorrido por los municipios, va adoptando o rescatando palabras que hacen parte de la idiosincrasia de cada territorio. Increíble, se pusieron en sintonía todos los patiamarillos y están felices con nosotros. Yo no sé si están más felices ellos o nosotros con la Radio Nacional de Colombia. Uy, hoy ya vamos por redes sociales, ya vamos más de 50 palabras y aquí digamos que hemos compartido poquitas, 5, 7 palabritas. En despuesitos, la última que adoptamos ahorita, pero estamos felices adoptando palabras. Luisa, muchísimas gracias por estar en Barichara y el saludo ya para despedirse de esta comunidad. Bueno, para toda la gente de Barichara, un placer que nos hayan recibido con la Radio Nacional de Colombia. Siempre volveremos, siempre estaremos con ustedes de corazón a corazón y pues esperemos que nos sintonicen a través del 93.7 del FM en Tele9 también, nos pueden ver. La comunidad de Barichara participó activamente de la gira de la Radio Nacional y estas son algunas de sus impresiones. Han asistido al parque para la muestra Un Botón y contentos porque esto repercute en el turismo para el pueblo. Además que la emisora nacional, en lo personal, la escucho todos los días. Me parece una excelente emisora. Yo personalmente y mi esposa vendemos las aromáticas de 7 hierbas, frutas y miel de abejas y el tintico con panelita bien rico. Y pues aquí todo el que viene pues disfruta de todo eso. La móvil de la Radio Nacional de Colombia llegó a San Gil este viernes en la tarde para emitir las señales desde el Parque Principal La Libertad. Los profesionales entrevistaron a pintores, caficultores, el alcalde y demás representantes de la cultura, el arte, el turismo, entre otros renglones importantes. Por otro lado, tener la visita, la afluencia de la cantidad de gente que llegó a acompañarnos ahí en directo en el parque. Entonces, digamos que cumplimos el objetivo, lo sobrepasamos y pues estamos muy contentos por eso. Bueno, en cuanto ya a la sintonía de este programa, expliquémosle a la gente qué influencia tiene para que se haga un imaginario de hasta dónde llegan estas voces. Bueno, El Atardecer es un programa que va de lunes a viernes a través de la Radio Nacional, de 4 a 8, tiene un formato de magazine, y es puntualmente enamorar a los oyentes de Colombia, o sea, que se enamoren de lo que somos, que destacar todos los aspectos positivos. Por su parte, el director de un portal de internet en San Gil habló de la gestión realizada para que el equipo de la Radio Nacional de Colombia llegara a esta zona del país. Siempre ha sido nuestro propósito desde sangil.com.com, pues divulgar, promocionar a San Gil, la tierra de la aventura, es decir, toda la región de esta parte turística de Santander y de Colombia, llevarla para que la conozcan los colombianos y la conozcan pues los extranjeros y otros países. Es así que en el marco de la celebración de nuestros 10 años de existencia de sangil.com.com, quisimos invitar a la Radio Nacional de Colombia, que muy gentilmente nos ha aceptado esta invitación.